Hoy presentamos Curiosidades de Follador de Mundos Hayato Yuri.最後に副部長のユリ君、彼は頭のネジがほとんど外れちゃってるから会話が成立しないことも多いけど。Hola amigos, yo soy Henrix y esto es Henrixize. El día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes del anime Yachiri Blood Club. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal y que les agradezco un mundo y les mando un saludo nivel Dios. Y como la vez pasada llegaron a la meta de likes que les pedí, pues aquí no hay meta de likes en este video, pero métale todos un like porque este video lo preparé prácticamente en un par de días. Así que bueno, métale like duro y ya está. Y con eso me conformo. Muy bien, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de Yuri, el cual es un estudiante de segundo año y vicepresidente del Yachiri Blue Club. Él tiene problemas de habla y constantemente balbucea palabras. No obstante, Yuri es más inteligente de lo que se ve a simple vista. Y él asistía a clases especiales para alumnos de gran inteligencia. Hayato Yuri, además, es el amigo de la infancia de Tamura. Nunca se lo ve sin un par de lentes de sol y constantemente balbucea palabras. Su papel es Riva. Los Rivas son aquellos miembros del Yachiri Blue Club que toman el papel del Neko y del Tachi durante el café con leche adentro. Básicamente, Neko es el que recibe la Zanpato y su poder es su compañero, mientras que Tachi es el que libera su poder hacia su amigo receptor. Yuri es un apuesto joven de cabello rosa pálido, el cual lleva hasta la altura de los hombros. Él suele usar collares, principalmente tipo chokers. En su oreja izquierda tiene 5 piercings, otros 5 a la derecha, uno en la lengua y otro en el ombligo. Aunque ese casi no se puede ver porque casi todo el tiempo va tapado. A menos que vayas al club y bueno, allí siempre está... Ustedes me entienden. Su ropa consiste en una camisa blanca con botones que tiene algunos botones sueltos. En la parte superior, claro está. Eso dejando ver más o menos su pecho. Seguido de él con un suéter rosa de gran tamaño en la parte superior que a veces pasa por sus hombros. Sus pantalones son negros que combina con sus uñas pintadas, también de negro, tanto en las manos como en los pies. Un objeto muy notable en Hayato o Yuri es que siempre se lo ve usando sus gafas de sol negras, en las que no se pueden ver sus ojos, aunque en capítulos posteriores podemos vislumbrar cuál es el color de sus ojos y podemos ver que sus ojos son rosados. Bastante interesante que el color que lo defina sea un color que constantemente se utiliza en la industria del anime para mayores, para representar a un personaje bien dado a acciones cafetiles o lo que es lo mismo, que tiene el pecado de la lujuria. Un ejemplo de esto es Caster de Nanatsu no Taizai, aunque en el caso de él fue inculpado y otorgado ese pecado sin él realmente haber hecho algo. Pero como este video es de Yuri, lo dejaremos a Caster para otro momento. Yuri también es una persona cariñosa y compasiva, como se ve más tarde con Toru Fujisaki. Yuri es un maníaco cafetil que gusta el café en buenas condiciones. Al parecer, lo que más le pone es hacerlo con una persona que ame. Por ello, aunque no lo diga o no lo deja claro debido a su comportamiento, él disfruta más tener acción cafetil con Tamura y buscará cualquier oportunidad para estar con él. Aunque esto cambiará un poquito más adelante con lo de Toru, pero ya ahorita les cuento eso. Esto quizás se deba a su pasado juntos, cuando estaban en primaria. Esta es una historia simple pero necesaria para comprender su apego hacia Tamura. Cuando ambos estaban en primaria, Yuri llegó a un nuevo colegio debido a sus padres. El día en que se transferiría, oficialmente él se encontraba un tanto nervioso, pero ya él se había transferido otras veces, así que esta no sería diferente. Pero los nervios permanecían en nuestro joven Hayato Yuri. Luego de ser presentado, hizo algo que nunca antes se había hecho en sus anteriores escuelas. Un joven Tamura le observaba, y como si fuera amor a primera vista, el joven Yuri se bajó los pantalones de frente de toda la clase, pero en especial quería que Tamura lo viera. Sin embargo, la reacción que tuvo Tamura fue diferente de la esperada por Yuri. Yuri seguramente pensó que Tamura reiría con esta acción, pero en su lugar,
le causó asco. Sin embargo, nuestro joven Yuri estaba decidido y siguió acercándose e intentando salir y ser amigo de Tamura, aunque esto tampoco le saldría bien, ya que Tamura lo intimidaba y le hacía malas acciones. Aún así, Yuri estaba decidido y no se rindió, a pesar de que Tamura le insultaba con bastante notoriedad a cada momento. Como resultado, Tamura fue bajando la guardia poco a poco y un inesperado día de lluvia llegaría para reunirlos a ambos en la entrada o salida del colegio. El joven Tamura no tenía paraguas, pero Yuri, que llevaba uno consigo, lo vio como una oportunidad extra para acercarse a Tamura. Aunque no esperaba que Tamura aceptara, inesperadamente para Yuri, este aceptó y ambos se dirigieron a la casa más cercana, en este caso la de donde vivía Yuri por aquel entonces. Ambos llegan y no pasa mucho para que Yuri sienta hambre y lo manifieste en palabras. Esto es escuchado por Tamura, conmovido por la acción de Yuri, y decide hacer de comida para ambos. Un recuerdo hermoso en el corazón de Yuri, y sin embargo tan fugaz ese momento especial. Al final de todo, Yuri es transferido nuevamente de colegio. Esto toma por sorpresa a un joven Tamura que no sabe lidiar con sus pensamientos o sentimientos. Y al final de la pieza de despedida de Yuri, el joven más popular en su clase debido a su altura y sus gafas o lentes de moda, además de por haberse bajado los pantalones en el inicio. Pero bueno, Tamura le espera en el pasillo luego de haber organizado sus pensamientos, cuando decide decirle a Yuri que está triste de que se vaya, pero esto le sale al revés. Esta sería la primera vez que Tamura sería traicionado por su boca, diciendo totalmente lo contrario de lo que quería decir. Sin embargo, esto de alguna manera Yuri logra darse cuenta y antes de irse besa a Tamura, tomando así su primer beso y experiencia con el mismo género. En un futuro no muy lejano, ambos se encuentran de nuevo y un Yuri un poco más crecido, al verlo decide bajarse los pantalones para hacerle recordar viejos tiempos y que le recuerde a él rápidamente. Sin embargo, nada funciona como Yuri quiere y Tamura termina por tomarle asco nuevamente. Y así llegamos al presente, donde Yuri toma cualquier oportunidad para tener acción tapetil con Tamura, aunque nunca se ve que Yuri diga como que se siente románticamente hacia él. Podemos suponer que no decirlo es su manera de ser. A pesar de que su historia con Toru, el acosador, es algo agridulce, la historia que tiene con su amigo Tamura es más linda, según yo. No sé ustedes, pónganla de abajo en los comentarios, ¿qué historia prefieren más? ¿La de Yuri con Tamura o la de Yuri con Toru? Igual, con Toru tuvieron café con leche y con Tamura también, así que ustedes vean. Ahora vamos a empezar con la historia de Toru. Un día Yuri salva a un chico que quería acabar con su vida, y esto cala tan profundo en este chico que luego él decide stalkear a Yuri en el Face de la vida real. Sin embargo, esto a Yuri le vale realmente. Todo cambia cuando este chico empieza a tomar cosas de Yuri, y esto le preocupa a los miembros del club. Sin embargo, este chico tan tímido de nombre Toru solo está enamorado de Yuri y lo dice en repetidas veces. Hasta parece que le duela el solo decirlo. Quizás está tan enamorado que no puede con ello y hace que le duela lo que siente. Esto termina bien en cierta manera. Yuri lo termina invitando prácticamente a tener con él café con leche adentro, preguntándole si le gusta que le den con la zapato o por el contrario dar con ella. Cosa por la cual nuestro tímido amigo Toru no sabe cómo responder debido a que no ha perdido su Santa María Madre de Dios. Más adelante sigue acosando a Yuri y llega a tal punto que ve por una ventana como Yuri le hacía un lavado de zapato a un chico desconocido. Si me entiendes, ¿verdad? Si me entendiste, eres una pecadora. No te arrepientes de tus pecados, no te arrepientas. Mejor goza, gózalos y bien gozaditos. Yuri sale a confrontarlo y termina en que Yuri le bese y le dé su número de teléfono para cuando Toru decida qué quiere hacer con él. Con estas historias que les acabo de contar, podemos decir que Yuri es una persona perceptiva, inteligente y sobre todo de gran corazón, a la cual las cosas no suelen salirle como él quiere. Las cosas que él considera graciosas y divertidas, para otros pueden resultar raras y hasta asquerosas. Sin embargo, aún así, él intentará acercarse a quien le importe sin rendirse. No importa si le lleve toda su vida, él seguirá y seguirá intentando sin rendirse. A pesar de estar en un anime tan subido de tono como Yachirin Club,
tenemos un personaje muy completo, en mi opinión, de dulce corazón, aunque bastante pervertido. El nombre Yato significa brillante. Yuri significa lirio, un perfecto nombre para un personaje tan lindo. La comida menos favorita de Yuri es el melón. Al igual que Tamura, él es bisexual. Es decir, le gusta estar de Neko y de Tachi, y con Tamura suele cambiar de lugar muy seguido. Su hobby es el café con leche adentro, y su especialidad es el lavado de zapatos, que según Akemi son de calidad excelente. Quizás Akemi ya fue lavado por Yuri, no lo sé, yo lo imagino. La pijama de Yuri también es de color rosa. Así como lo aparenta y muestra, Yuri es un buen conocedor del café con leche adentro y de los juguetes necesarios para ello. Cuando iban a hacerle café con leche adentro a Tono y a Kashima por no cumplir la tarifa del club, Yuri tomó a Tono por la espalda y lo tenía levantado y en posición, lo que quiere decir que él pensaba tomar el papel de Tachi con Tono. En casi toda su vida, Yuri no tuvo un compañero o persona que quisiera estar con él, por algo diferente a lo cafetil. Más sin embargo, todo cambia debido a Toru Fujisaki. Dicha persona le hace sentir especial, tanto como para después de haber tenido acción cafetil con él en el capítulo 15 del manga, a Yuri se le saliera una pequeña lágrima. Durante todo el acto, Yuri constantemente dijo estar feliz, y cuando terminaron, se acercó a Toru para besarlo, algo bastante tierno y podríamos decir que incluso inusual en él, en comparación a las veces previas en las que se le ha visto teniendo café con leche con alguien más. Yuri cumple años el 2 de septiembre, lo cual hace que su signo sea Virgo, aunque Virgo muy Virgo este no es, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Yuri tiene 16 años de edad. La altura de Yuri es 1,79 centímetros, pesa 69 kilogramos. Donde está actualmente en la clase que se ubica él es en la 2B. La persona que le da la voz a Yuri en el anime de Yachirin y también en el C-Drama Club es Takuya Sato, el cual le dio la voz en Shugoshara a Okashin, en Monochrome Factor a Aku, en Hajime no Ippo, New Challenger a Watanabe Makino, en Nasu no Kanojo Exusu a Nakajima, en Jojo Bizarre Adventure le dio la voz a Setsara Sepeli, en Chihayafuru le dio la voz a Takashi Nakura, en Carnival a Murano, en Haikyuu a Yasushi Yamazaki, Kyo Kamasaki, en Saisho Pass 2 le dio la voz a Kirisawa Aizaki, en Asasio Classroom le dio la voz a Kazutaka Shindo. A Yuri le encantan los juegos de SM. Eso quiere decir de... Cierto que no puedo decir eso en YouTube. Si el video te gustó, no olvides regalarme tu like, suscribirte a este canal para poder así algún día derrotar al señor YouTube y unirte a la familia Timer. No olvides compartir el video para poder así llegar a más personas. ¡Comparte, comparte, comparte! En todos lados. Mira que este video es bien gordo. Bueno, no es tan gordo, el personaje es flaco, ¿ustedes me entienden? No olvides comentar ahí abajo qué te agrada de Yuri, por qué te agrada, cómo lo conociste, te gusta la relación que tiene con Toru, te gusta la relación que tiene con Tamura, cuál de las dos historias te pareció mejor, tú comenta ahí abajo que acá te leemos al rato. Por último, yo soy Enrex y no olvides que nos veremos la próxima vez que decidas abrir el portal de internet y llegar a mi canal. Hasta otra, señora my friend. Y aquí terminamos con la serie de videos de Yachirin Club. A menos que me pueda sacar la de los senpais, pero los senpais casi ni salen, así que de qué serán esos videos de un minuto. Hasta otra, señora my friend. ¿Aria? ¿Panji? ¡Pussy! ¡Sonata! ¡Core for you! ありがとうございます。嬉しいでちか？嬉しいで。ゆりか、いつでも連絡してきね。ディルド18号にしてやる。
やべ。笑うなよ。歌うなって。ベゴンで。苦情だぞ。ディルド18号にしてやる。凱旋ビッチブラー。